Y pues empezar, profesor Henry, así que comunique pues la agenda de esta noche y luego pues pasamos a comentar después de cada tema algunas de las noticias por acá que tenemos. ¿Cómo no, profesora? Sobre todo, pues, el tema del pago a los compañeros y compañeras que han iniciado el año escolar 2022 y que efectivamente no han tenido una respuesta positiva. Es lamentable, pues, lo que está sucediendo con el pago de los compañeros que iniciaron el año escolar. De igual manera, tenemos una gran preocupación por el tema de la seguridad escolar en las escuelas. Hemos tenido, pues, algunas situaciones dentro de algunos centros educativos que también es importante comentar y sobre todo para que pongamos todos los docentes y la comunidad educativa en general, como decimos en buen panameño, las barbas en remojo sobre esta situación que se está dando a nivel nacional. También vamos a comentar sobre un tema relacionado a la capacitación docente, algunas arbitrariedades de parte de administrativos, directivos de algunos centros escolares. Pues que no respetan la ley orgánica de educación en el sentido de querer, pues de alguna manera, obligar a los docentes a participar de seminarios en jornadas contrarias. Esa sería, pues, profesora, no sé si usted tiene alguna más por allá. Sí, como no, tenemos por acá pues algunas, vamos a ver aquí, hay un colegio en Tocumen en el sector sur de Tocumen, la escuela bilingüe de este sector pues tiene, dice, más de 2 semanas que no estaban dando clases y le están solicitando al Ministerio de Educación que intervenga porque se cerraron las puertas de este centro educativo, así que vamos a estar viendo, vamos a estar haciendo comentarios de eso. También, pues tenemos acá lo que es, por aquí, pues estuvo lo que fue el ministro de Economía y Finanzas. Hay cosas que a veces no entendemos. Aquí se han pedido pues cantidades de miles de millones en préstamos internacionales. Y esto realmente, pues, no se justifica. Y bueno, ¿qué dice el ministro de Economía y Finanzas que no ha sabido dar respuesta a esos millones que se han, miles de millones que se han pedido prestado? Que el presupuesto está abierto y busca revelar, pues, los gastos. Vamos a ver qué realmente, pues, el gobierno está haciendo. Que seguro no nos van a decir la verdad. Pues entonces, también el tema, profesor Henry, que las primeras semanas, eso está en los lineamientos del 2022, eran semanas de lo que es nivelación, recuperación, y se habían establecido que no se debían colocar notas, porque esta situación, hay padres de familia que han estado, pues, han tenido que ir a los centros educativos porque esta situación pues se estuvo dando tanto en escuelas oficiales como en escuelas particulares, y esto pues estuvo claramente definido de que no se debía tomar notas. Así que esto es lo que pudiéramos señalar, además de que la asamblea pues llamó, citó a la ministra para este lunes. Estamos a 26, si no me equivoco, no, 25 de abril, y traslado de partida pues para pagar a, supuestamente, para pagar a trabajadores manuales para que puedan las escuelas tener suficiente personal para mantenimiento. Vamos a ver, mantenimiento y limpieza. Así que vamos a ver. Pero esas serían algunas de las noticias a comentar. Profesor Henry, adelante. ¿Cómo no, profesora? Bueno, entrando en materia, este miércoles anterior se llevó a cabo, pues, una protesta en la inmediación del Ministerio de Educación en Cárdenas de compañeros, pues, que iniciaron este año escolar 2022. Y definitivamente, según el reporte que tenemos allí, esto prácticamente se les dijo que en este momento, pues, está el pago para finales de mayo. La verdad es que, como siempre falta comunicación de parte del Ministerio de Educación, esto genera, pues, ciertas dificultades. Sabemos que la situación económica también no es la mejor. Muchos compañeros y compañeras piden prestado, ¿no? De alguna manera, pues, están haciendo su labor docente
Sin embargo, el tema económico es fundamental para que ellos lo realicen. Entonces, en ese sentido, pues se les dijo que en el mes de mayo, aunque habría que ver si es que la partida existe, profesora, porque como ella está citada en la Asamblea Nacional, podría ser que pidiera entonces un traslado de partida o no sé, aunque se supone que cuando estos docentes son nombrados ya la partida existe. Lo que sí es cierto es que hay falta de gestión administrativa, falta de comunicación de parte del MEDUCA, que debe ser claro a la hora de decirle a los docentes en qué fecha exacta le pagará y cuáles son las dificultades que tiene. Definitivamente que no deberían haber dificultades porque eso debe obedecer a una planificación de parte del MEDUCA. Sin embargo, esto se ha agravado en esta administración, compañera. Nosotros lo habíamos minimizado con algunos ministros de gobiernos anteriores, se había minimizado. Incluso hubo momentos en que se pagó inmediatamente, el docente entró a la primera quincena, se le pagó, porque habíamos estado siempre pues, pendientes en hacer ese reclamo al Ministerio de Educación. Sin embargo, hemos visto con preocupación que específicamente en esta administración del señor Cortizo Gorday de Villalobos parece que no le están poniendo la suficiente atención a lo que es el tema del pago de los docentes. Además de eso, también hay reclamo, profesora, por parte de otros compañeros que se le adeuda deudas, valga la redundancia, de muchos años, y el Ministerio de Educación no dice absolutamente nada. Son pagos vencidos ya que han entrado en vigencia expirada, sin embargo, no hay comunicación tampoco de la señora ministra Gorday de Villalobos cuando se hará efectivo el pago a esos docentes que tienen derecho por ejemplo, lo que el aumento de categoría, bueno, una serie de situaciones vencidas como permanencias y que el MEDUCA, pues el gobierno nacional le adeuda a los docentes. Se supone que se hicieron préstamos internacionales para cancelar esos pagos, sin embargo vemos con preocupación que no se ha hecho, pero sí, como se ha dicho en algunos programas, por ejemplo, han gastado más de 240 millones en consultorías. Eso quiere decir que entonces sí hay dinero, pero el docente, para poder que se le pague, tiene que expresarse, igual que hicieron los compañeros pues, este miércoles anterior. Correcto, profesor Henry. Importante este punto porque el Ministerio de Educación está acostumbrado a dejar de último pues, lo que es su responsabilidad de pago. Bien lo ha señalado usted, o sea, cuando se nombran a los docentes, esto ya tiene que estar presupuestado, porque cuando se hace la matrícula en octubre, ya se sabe más o menos cuántos docentes se van a necesitar para el siguiente año. Claro que hay estudiantes que son matriculados todavía al inicio del año escolar, pero deben ser ya los menos, y para eso es que tiene que haber un cálculo de un aproximado de estudiantes que pueden en que puede aumentar pues la matrícula. Así que esto es una situación de planificación, de prevención, que es un punto que hemos venido señalando desde hace mucho tiempo, porque el Ministerio de Educación está acostumbrado pues a improvisar, y una de las cosas dentro de esa improvisación, uno de los aspectos dentro de esa improvisación es precisamente el de alguna manera esto no cumplir con la función de pago de salarios cuando le exigen, nos exigen a nosotros, docentes de distintas áreas, sean urbanas, sean rurales, nos exigen a nosotros pues un periodo, o sea, una jornada, cumplir con todos los aspectos administrativos, docentes y demás. Sin embargo, el tema de pago queda en un segundo plano. Entonces, ¿cómo puede un trabajador trabajar si no tiene con qué pagar su comida, su transporte y más la manutención de su familia? Entonces, esto es claramente una evidencia de que al Ministerio de Educación no le interesa que el personal que trabaja cobre, sino que trabaje solamente. Entonces, así vemos pues traslado de partida en la Asamblea para aumentar a la Asamblea, para la Comisión de Presupuesto, una serie de traslados para el presidente de la que solicita el presidente de la Comisión de Presupuesto, el señor de Bocas del Toro, y que bueno, que ya le aprobaron tres corregimientos, un distrito, y bueno, por ahí se va. Entonces, esto es contraproducente, que es lo más importante, ¿no? Realmente aquí. Entonces, esas son las situaciones que a nosotros nos preocupan. Sigue estando la educación como un interés por debajo
muy por debajo del gobierno, y entonces una ministra que omite sus funciones, una ministra que no tiene los pies sobre la realidad educativa en nuestro país. Entonces escuchamos al señor presidente que va a hacer algunos cambios de gabinete, y la última, o sea, ni siquiera está en lista la ministra de Educación, sin embargo nuestros estudiantes están sufriendo y nuestros padres de familia, padres y madres de familia, se han visto obligados a estar en las calles a nivel nacional. Muchos centros educativos, la comunidad ha tenido que salir a protestar por cosas tan mínimas. Hay cosas máximas, pero también hay cosas mínimas que debieron estar allí. Cuando la ministra señaló, antes del año escolar, hacer su apertura en febrero, dijo que todo estaba preparado, que todo estaba listo para iniciar el año escolar. Parece que solamente había que abrir la puerta. Era solamente eso lo que se necesitaba. Entonces, aquí es importante el papel que están jugando las comunidades educativas que están saliendo a denunciar. Y ojalá el presidente de la República también ponga los pies en la realidad panameña y sobre todo en la realidad educativa, y comience a ver que su ministra estrella realmente no es ni siquiera una pequeña luz de lámpara en el camino. O sea, realmente la ministra de Educación está en otro mundo y está en otro sistema educativo, pero no está en el panameño. Y no solamente improvisación, sino omisión de funciones, nos está haciendo mucho daño a la educación panameña. Así que esto, yo diría eso, Henry, y recordaría el 3565, esto, perdón, 6525-3989, que es el número de WhatsApp de lo que es el sistema de defensoría laboral del docente panameño, para que escriban allí, para que hagan sus denuncias y para que de esa manera se pueda llevar, pues, de una manera más sistemática esta situación de las y los docentes que no le han pagado. Nosotros estuvimos durante estos 2 años anteriores, profesor Henry, enviando cuadros, ¿verdad?, con nombre, lista de docentes que no le habían pagado. Ustedes nos pueden hacer llegar esa información y nosotros entonces elaboramos este tipo de informes. Y bueno, lo hacemos, hacemos la entrega al Ministerio de Educación para que de esta manera se pueda llevar un control. Y nos avisan cuando les pagan, por favor, para de esa manera nosotros llevar ese registro. Así que eso es lo que pudiéramos decir con respecto a este punto que usted ha señalado, y que es necesario que de una u otra manera esto se regule, porque es un deber el pagar, pues, a quien trabaja. Entonces lo dejan de último, como si nosotros viviéramos del aire, y realmente somos seres humanos que también necesitamos cobrar para poder vivir. Entonces, por ahí, por ese lado, pues, esto, complementar su comentario, profesor Henry, respecto a este tema, respecto a este punto. Sí, ok, gracias, profesora. Bueno, usted ha tocado también inmediatamente un tema importante, que es el tema de la infraestructura escolar. Casi en todos los programas hemos conversado sobre eso, pero definitivamente que es un tema obligado, ya que, como usted también estableció, algunos centros educativos, muchísimos centros educativos, la comunidad educativa de esos centros educativos han salido a protestar en esta semana y la semana anterior. Allí vimos, por ejemplo, el tema del Artes y Oficio, una escuela insignia aquí del área de Panamá, pues, principalmente una de las primeras escuelas fue del país. La situación de deterioro que tiene ese centro escolar realmente es deplorable, es lamentable, porque allí se forman sobre todo profesionales en el área técnica, y como bien establecen los docentes, exactamente ahí mismo, al lado del Instituto Melchor Lazo de la Vega, o Arte y Oficio, como se conoce, pues está una edificación hecha para el ICSE, que no se ha estado utilizando y que es muy probable que no se vaya a utilizar. Entonces, ¿por qué no darle estas instalaciones al Instituto Artes y Oficios para que ellos, pues, realicen sus prácticas, los estudiantes salgan con la formación debida? Igual se habla del tema del FESE, profesora, porque la verdad es que ha quedado muy mal el señor presidente en relación al FESE. Sabemos que las escuelas tienen necesidad de todo, ¿no? Sobre todo nos comentan muchos compañeros que el tema, pues, de bienestar estudiantil es muy difícil para hacerlo realidad, sobre todo en el tema, por ejemplo, de apoyar a los estudiantes con los pasajes, con los uniformes.
con la alimentación. Sabemos que hay familias que están golpeadas económicamente y que en estos momentos ese aporte sería interesante, sería importante, pero tenemos reporte de que no se ha podido ejecutar ese tema de bienestar estudiantil para el apoyo de nuestros estudiantes. Entonces, el tema de infraestructura escolar, profesora, yo sé que usted tiene informe de otras escuelas más que han salido. Por ejemplo, tengo informe de una escuela en el área de la comarca en Veraguanal, la escuela Crinchadrúa de Puerto Indio. Se me envió imágenes donde están los salones, pero no hay ni una sola silla, profesora. Entonces, pues, ¿cómo pretenden que nuestros estudiantes entren a dar clase en estas condiciones? Igual, la calor que existe dentro de las aulas escolares de muchos centros educativos, recordemos que muchos centros educativos tienen aires acondicionados y que están totalmente selladas, pero cuando hemos regresado nos hemos encontrado que los aires acondicionados no funcionan. Así que imagínense cómo está eso, además del hacinamiento dentro de los salones, porque definitivamente que ha habido un aumento de la matrícula escolar en cada uno de los salones, así que es difícil. Nosotros quisiéramos, pues, llamar a estos periodistas, a estos medios de comunicación que tanto querían que regresáramos a las clases. Sin embargo, ahora no se pronuncian por las condiciones que tienen los centros escolares, que realmente son deplorables y lamentables. Porque tenemos, sí, un sistema educativo que realmente no está proviendo de las condiciones necesarias para que un estudiante aprenda. En las condiciones que tenemos ahora mismo, realmente el estudiante no aprende, profesora. Estamos engañándonos, diciendo que estamos en el año escolar, pero las condiciones son muy, muy difíciles para que el estudiante pueda aprovechar el año escolar. Correcto, profesor Henry. A eso le sumamos la escuela de Tebujo, una escuela que se cayó totalmente y pues están en el patio, a la intemperie, pues recibiendo clases de las y los estudiantes, porque los docentes son responsables, están allí cumpliendo con su trabajo. Sin embargo, aun cuando pudiese decirse, oye, pero es bueno que los estudiantes estén compartiendo con la naturaleza, sí, pero el problema es que ya llegó el tiempo de las lluvias, ya llegó el tiempo en que esto, pues el tiempo meteorológico exige cubrirse, y también está el tema de que para, sobre todo, las áreas de difícil condición laboral, el tema de deslizamientos e inundaciones se convierte en un problema muy grande, ¿no? Entonces, es inconcebible que se esté dando esta situación. Bueno, la escuela se cayó totalmente. Como les decía en las noticias, vamos a compartir aquí también esa escuela de bilingüe tiene más de 2 semanas de estar cerrada, es porque le faltan trabajadores manuales. Aparentemente es una escuela muy grande, tiene 3 pisos, pero no tiene tantos estudiantes. Entonces, el asunto es que se requiere personal para poder mantener limpio, pues, el espacio, el edificio, el área que se utiliza. Así que, bueno, los padres de esta escuela bilingüe del sector sur de Tocumen, pues, hizo sus respectivas denuncias. Y así, pues, también todas aquellas, aquellos centros educativos donde no hay agua potable, y donde todavía hay algunas construcciones a medias. Así que esto, tenemos varias escuelas también en la comarca que están allí funcionando, pero no tienen las condiciones para ello. Así que efectivamente, profesor Henry, la idea de regresar, de abrir las escuelas, no era simplemente abrir la puerta, era que había que preparar, pues, las condiciones para ello, pero aquí no se ha invertido para que esa vuelta a las escuelas físicamente fuera agradable, fuera un ambiente adecuado para aprender. Entonces, hay algunos edificios que son trampa de muerte porque precisamente, pues, no se tiene las condiciones para que las y los estudiantes estén en esos espacios. Entonces, esto nos indica, profesor Henry, que realmente la ministra de Educación nunca preparó, el presidente de la República nunca destinó, nunca se preocupó ni destinó dinero para que esa preparación de las escuelas se diera ante esta apertura, pues, de los centros de manera física, porque estuvimos 2 años, sí, desde, pues, la educación a distancia, en modalidad a distancia, y también en entornos virtuales. Así que lo que pudiéramos comentar allí, profesor Henry,
pero esto nos indica, se está terminando, estamos con el equipo técnico terminando un trabajo, un estudio, tal cual se hizo en el 2017 cuando la huelga de difícil condición laboral se presentó. Un documento, un memorial a la Defensoría del Pueblo. Ahora también se está por presentar prontamente este trabajo de investigación, esta compilación, y donde se hacen comparaciones de la situación de la estructura física de los centros escolares. Hay algo que no han aprendido todavía, ni los funcionarios que se mantienen en el Ministerio de Educación, gobierno tras gobierno, ni quienes son escogidos de a dedo como ministros de Educación, como directores nacionales o viceministros. Incluso con la incongruencia de tener un viceministerio de infraestructura, ahora es cuando peor estamos, porque se supone que debería haberse notado una diferencia, una mejoría en la atención de lo que es el tema de infraestructura. Pero, profesor Henry, lo que pasa es que podrán ser muy ingenieros o arquitectos o lo que sea, pero aquí se requieren algunos estándares de calidad para evaluar, para diagnosticar, para darle seguimiento y tratamiento a las condiciones de los centros educativos. Así que de nada valen los estudios, los títulos, si realmente no se pone en práctica los mismos, no se planifica, ni tampoco se trabaja desde lo que es plan de gestión de riesgo. Así que con todas esas falencias, o sea, que hay una ausencia total, no solo de políticas públicas, profesor Henry, sino de mecanismos de atención técnico, científico y administrativa de lo que son las estructuras físicas. Así que pudiéramos agregar eso a este tema, y que entonces pronto entregaremos a la Defensoría del Pueblo pues este informe, para que de esta manera se vea que es una improvisación sistemática, es un abandono sistemático la forma en que el Ministerio de Educación pues ve lo que es el aspecto de estructura física. O sea, que no es algo de ahora, es que ya es sistemático, es permanente, una actitud que han asumido todas las autoridades. Pero lo peor de todo es que no aceptan las recomendaciones, no toman en cuenta las recomendaciones que se hagan. Y aquí es importante la intervención de la Defensoría del Pueblo, porque aquí se están violentando derechos, profesor Henry, porque aquí hay un derecho humano fundamental, y es el derecho a la salud y a la seguridad. Y si los centros educativos, estas estructuras físicas, no están en condiciones, se está poniendo en peligro la vida y la salud de las y los estudiantes. O sea, que no estamos hablando ni siquiera del COVID como un problema, estamos hablando del riesgo que implica que nosotros estemos en estos espacios, espacios contaminados, espacios que están cerca de áreas peligrosas, de peligros biológicos, de ruidos, y que la misma estructura física tiene peligros por la acometida eléctrica, por la batería sanitaria colapsada, por el tema de falta de iluminación, y porque hay rajaduras, hay fisuras que ya pues la estructura física está cediendo. Todo esto es tema de higiene y de seguridad en las escuelas. Entonces, no hay realmente una preocupación de parte de la ministra de Educación y del presidente de la República frente a esto, pero sigue siendo una estrella y no aparece lo que van a cambiar. Quiero decir que para el presidente de la República, pues la ministra está haciendo todo de manera excelente. Así que, profesor Henry, eso es lo que pudiéramos agregar a este punto: estándares de calidad para evaluar, para darle tratamiento, y sobre todo, profesor Henry, no hay mecanismos de resolución de conflictos. Aquí esperan a que las comunidades educativas salgan a protestar en las calles y que entonces se le lleve a los antimotines y demás, o sea, la fuerza, querer aplacar el cansancio, el agotamiento de los padres y madres de familia ante una prácticamente omisión de funciones y también un abandono y poco importa de parte del gobierno. Cierto, profesora. Y además de el tema que usted está tratando, queremos mencionar la compañera La Guachi, acaba de escribirnos allí. Efectivamente, compañera, si de eso se trata el programa. Nosotros pues democráticamente, como son los principios de nuestra organización, esperamos que todos los docentes
puedan expresar pues lo que sucede en su centro educativo. Eso es sumamente importante y para eso pues nosotros contamos con el número de Defensoría Laboral de la Federación de Trabajadores de la Educación de Panamá, 6525-3989, donde usted puede hacer llegar su reporte, su queja, algún tipo de asesoría que necesite, pues allí le estaremos esperando solamente con mensaje de texto, por favor, y de acuerdo a la urgencia de lo que usted pone, allí mismo se le contestará. Profesora, y al tema de infraestructura, todo lo que usted ha mencionado allí, se une entonces el tema de seguridad, porque hemos tenido reporte esta semana, sobre todo del área la 24 de diciembre, un colegio ahí que es una escuela pues de primaria, de básica general, ha tenido pues un evento donde entraron los dueños del ajeno, malhechores, y han asaltado a todos los que estaban allí, incluyendo docentes. Y con armas en mano, así que es un tema muy delicado, profesora. Nosotros queremos decirle a los compañeros a nivel nacional que pongan sus manos, barbas en remojo. Recordemos que nosotros debemos exigirle a la dirección del colegio la seguridad nuestra y de los estudiantes. Para eso pues debe haber siempre un portón que debe estar custodiado por una persona y que efectivamente debe permanecer cerrado y custodiado en todo momento. Eso es sumamente importante, sobre todo en áreas rojas. Recordemos que siempre hemos abogado por el tema de difícil condición laboral, profesora, y que se refiere no solamente a los compañeros que trabajan en áreas de difícil acceso, sino también a esos compañeros que laboran y que laboramos en esas áreas rojas, donde sabemos que se dan eventos pues por el tema social. Así que es importante que subrayemos este tema, lo tomamos en cuenta para que podamos evitar situaciones lamentables como la ocurrida pues, en este centro educativo ya mencionado. Recordemos que también fue una lucha nuestra el tema pues, de que se emitiera algún tipo de normativa para evitar pues, que se ingresara cualquier persona a los centros educativos. Esto se dio con el caso de la compañera Silvia Esther Godoy. Recordemos que la compañera Silvia Esther Godoy fue asesinada por un padre de familia dentro del centro educativo, y a raíz de eso y de nuestra lucha en su momento, pues logramos un resuelto que establece la normativa para el tema del ingreso a los centros educativos. Así que eso necesitamos que lo estudien, que lo tengan siempre presente, y sobre todo también hay un llamado a las autoridades, sobre todo de policía, que deben mantener pues, una comunicación con los centros educativos, determinar ciertos programas de seguridad, porque además de eso, profesora, los docentes estamos expuestos, los que somos sobre todo de la comisión de disciplina, se expone muchísimo al docente por pues, querer de alguna manera mejorar lo que es el comportamiento de nuestros estudiantes, y es una responsabilidad a la que no queremos pues, dejar pasar, pero sí, es una responsabilidad difícil para los compañeros y compañeras que forman parte de esa comisión de disciplina y que necesitan el apoyo de las autoridades, sobre todo de policía. Correcto, profesor Henry. Entonces, este tema de seguridad definitivamente tiene que ser un tema pues prioritario a tratar. Pero el problema, profesor Henry, es eso. O sea, que no hay planificación. Aquí lo que hacen es salir... en la medida en que sale un foco de protesta, allí va la ministra de Educación y se mueve de un lado a otro para ir a apagar ese fuego, pero al final no hay una solución digamos, basada en estándares de calidad. Como no hay estándares de calidad, por eso que todo aquí es al ojo, a la interpretación, así vamos a seguir. Queremos agradecerle, como usted bien dice, a la Huachi por sus y las observaciones que hizo. Efectivamente, nosotros como docentes tenemos que hacernos eco todos los problemas, compartirlo y denunciarlo, igual que lo hacen los padres de familia. Entonces, esto es importante porque de esta manera contribuimos. Fíjese, eso que la noticia que yo anunciaba al inicio,
El tema aquí de presupuesto abierto, que supuestamente este presupuesto anunciado por el ministro de Economía y Finanzas es para esto, revelar los gastos y supuestamente cumplir con el tema de transparencia. Es que Panamá fue muy mal calificada en tema de transparencia. Lleva varios años, profesor Henry, y todos los que nos están escuchando en estos momentos y nos están sintonizando, toda esta audiencia, Panamá lleva más de una década con este problema, con números muy bajos en el tema de cumplimiento de transparencia en el uso de los fondos públicos. Entonces, por eso mismo, porque los fondos no se están destinando a las necesidades sociales, a las prioridades de la población, sino que se están yendo, se están trasladando para una serie de esto, renglones que están satisfaciendo es a quienes quieren reelegirse en algunos puestos y a los que están creando distritos y corregimiento a la diestra y siniestra, como que eso es lo que va a resolver el problema que tenemos, cuando aquí se requiere planificación, estándares de calidad, se requiere hacer evaluaciones, se requiere hacer verdaderas inversiones, se requiere controles en el uso de los fondos públicos, hacer informes para cumplir con la transparencia, veeduría ciudadana, control social, auditoría social para llevar un control de los fondos públicos. Así que esto más viene siendo como una forma para tratar de ver cómo le echan agua fría, ¿no?, a este tema de que Panamá no ha salido bien evaluada en los temas de transparencia. Entonces, en ese sentido, va este tema también, profesor Henry, de la transparencia. También tiene que ver con este tema de cómo se planifica la atención de la estructura física y de la seguridad, porque es parte de la planificación que tiene que tener el gobierno como tal con los temas más sensitivos. Así que esto, eso lo uniría pues yo a este tema y ese traslado de partidas que supuestamente ya se dio o se va a dar, que son para 500 posiciones para cocineras, contratar cocineras supuestamente, contratar inspectores, contratar trabajadores manuales, ojalá realmente eso se dé, aunque sabemos que esta situación es más bien para cubrir algunas demandas del partido gobernante, profesor Henry, que ya pues ha pasado por algunas situaciones a nivel interno y que están buscando ver cómo se van a ubicar para el 2024. Así que más bien por allí va la situación, porque recordemos algo, 2019, cuando entra este gobierno, despide masivamente a trabajadores manuales, cuando ellos son fundamentales en los centros educativos. Y 2020, antes de que se anunciara la pandemia, habían despedido masivamente otra cantidad de trabajadores manuales, sin importar si eran discapacitados, si tenían familia discapacitada, si estaban enfermos con enfermedades crónicas, nada de eso les importó. Así que esto forma parte de la transparencia, profesor Henry. ¿Cómo se manejan los nombramientos de personas que son fundamentales, funcionarios administrativos fundamentales en un centro educativo? De eso también se trata la transparencia. Entonces, que realmente los fondos públicos se destinen a lo que se requiere, pero también que se planifique cómo se van a hacer los nombramientos, cuántos se necesitan. En este punto de transparencia, profesor Henry, y de planificación, también voy a agregar un punto que es importante. El Ministerio de Educación ha seguido manejando el tema, todo, nombramientos, matrícula, todo, de la misma manera como si aquí no hubiese pandemia. Cuando se supone que estamos en una pandemia, aunque se hayan abierto los bloques económicos, esto requería que los procesos y procedimientos que ya se habían, que ya se han establecido y que se han utilizado durante mucho tiempo, se reformaran o modificaran y se adaptaran a la realidad del momento, profesor Henry. Aquí se requiere una prematrícula, porque en octubre se da una matrícula o una prematrícula y en al inicio del año escolar también. Pero si se hiciera una prematrícula antes de octubre, esa prematrícula debe preparar al Ministerio de Educación para cuántos docentes se necesitan, y cuando vienen los nombramientos ya en lo que es finales de octubre, noviembre, que van a salir las plazas que se van a publicar, ya se tiene esa cantidad prevista, igual que el tema del presupuesto para el pago de ellos. Pero el problema aquí es que, profesor Henry, se están manejando los procesos y procedimientos como si no hubiese pandemia. El tema de los nombramientos debía darse con celeridad,
Es decir, no pueden demorar los mismos tiempos. Aquí había que modificarlos, adaptarlos. Entonces, realmente, pues aquí hay una incapacidad administrativa demostrada y una omisión de funciones demostrada. A la par de esto, profesor Henry, ¿qué pasó con los niños del CENIAF, con los niños de los albergues, que también son estudiantes y que no estaban recibiendo clases a distancia ni en entornos virtuales durante lo que fue la cuarentena de estos 2 años de pandemia? ¿Cómo ha quedado eso? ¿Cómo están nuestros niños que fueron violados, que fueron abusados? ¿Cómo están? O sea, ¿qué está pasando con estos niños y estas niñas? Entonces, esto se ha quedado pues en el silencio y aquí no hay ningún tipo de informe hacia la población. Igual que, profesor Henry, este tema de transparencia también implica los informes del FESE, como usted señaló hace un momento. La ministra todavía no ha salido a decir qué pasó con las dos partidas del 2020 y dos partidas del 2022. No lo ha hecho. ¿Dónde está ese dinero? Quisiéramos saber, porque se necesitan en los centros educativos. Bueno, profesora, usted ha traído un tema muy importante y es el tema específicamente de lo que es la organización escolar. En eso nosotros queremos hacer una denuncia, porque tenemos reportes públicamente en reuniones que se han realizado dentro de los colegios, donde se le ha dicho a los docentes que el próximo año el Ministerio de Educación está exigiendo que se le lleve a la máxima carga horaria posible, que esté 30 horas, y que las organizaciones docentes que establezcan menos de eso van a ser rechazadas. Nosotros tenemos conocimiento que es, de acuerdo a la ley orgánica, el decreto 203 también, la carga horaria es de 24 a 30 horas, eso no se ha cambiado. Si Meduca quiere colocar pues esa exigencia en las organizaciones escolares, debería cambiar entonces la normativa. Por lo tanto, si una organización escolar, la carga horaria del docente está dentro de 24 a 30 horas, está dentro de la normativa. Así que no se puede estar rechazando organizaciones escolares en ese sentido. Le pedimos a los directivos que sean fuertes en ese sentido de defender sus organizaciones escolares. Y esto lo que trae, profesora, es una mala calidad de la educación, porque mientras más carga horaria usted le dé a un docente, menos tiempo tendrá para atender de manera individual a los estudiantes. Inclusive, ya comenté el tema de lo que es la comisión de disciplina, que es una comisión que lleva muchísimo tiempo, y definitivamente que los docentes con carga horaria máxima de 30 horas les es difícil llevar carga horaria, llevar, por ejemplo, una consejería, llevar también comisiones de disciplina, etcétera, etcétera. O sea, el trabajo docente no se establece solamente dentro de dar clases nada más, sino que hay otras actividades que también son necesarias circundantes al tema de docencia que no se pueden dejar por fuera dentro del tema educativo. Así que es una denuncia que queremos resaltar en el tema de las organizaciones escolares. Por favor, señores directores, el tema de la normativa en cuanto a la carga horaria no se ha cambiado. Meduca sea respetuoso de la ley. Si usted quiere hacer esto que están estableciendo de manera pues prácticamente dictatorial, sin hacerlo por escrito, entonces pues cambien la normativa para que eso sea viable. Ciertamente, profesora, no sé si tiene algún comentario en ese sentido. Sí, profesor Henry, en este mismo tema es importante hacer una auditoría de personal también, porque lo que ocurre es que en los centros educativos se están necesitando docentes, pero hay docentes que han sido sacados para ponerlos como supervisores de a dedo, cuando aquí ya hay una normativa sobre el tema de las supervisiones y las direcciones. Aquí esos espacios se tienen que someter a lo que es un concurso, igual que las direcciones regionales. Aquí se tiene que someter a un concurso y que personas que sean capaces, o sea, demuestren la capacidad para ejercer estos cargos. Entonces está ocurriendo eso y entonces en los centros educativos se están necesitando docentes, pero esos docentes son sacados de las escuelas y son colocados porque tienen algún tipo de vínculo del partido o conocen a alguien dentro del gobierno y se están haciendo este tipo de movimientos. Esto que realmente lo que están es perjudicando a la niñez, a la juventud. Entonces, cada quien que quiere ser director o supervisor, lo que tiene que hacer es prepararse y participar en el concurso y demostrar su capacidad. Pero no puede ser que usted haya elegido ser docente
usted tiene un puesto en una escuela, pero ya no quiere dar clases y simplemente pues que lo pongan, la pongan o lo pongan de a dedo. Hay que hacer una auditoría de personal, porque si ya hay un personal destinado para educación, para docencia, entonces que cumpla con su papel, y los que quieran ser administrativos que participen en un concurso. Esto hay que regularlo, profesor Henry, porque hay un grave daño, igual que los movimientos ilegales, los movimientos internos ilegales que se están dando en los centros educativos. Entonces, esto, para eso existe lo que es el concurso de traslado. Entonces, todavía hay situaciones como estas y le hacen mucho daño. Entonces, parte de este tema tiene que ver con las organizaciones docentes, como bien usted lo planteó, cuando es necesario hacer estos cambios. Entonces, también la actualización de los educadores, porque a veces uno hace el reclamo y no te actualizan, y no apareces en el centro educativo que es, apareces en el anterior, antes del traslado. Entonces, esto hay que ordenarlo, profesor Henry, pero aquí parece que la mirada de la ministra y de algunos sectores, esto que siempre pues han sido parte de una campaña de persecución hacia la profesión docente, solamente quieren enfocar que la educación es responsabilidad del docente, y no es así. Aquí hay una responsabilidad administrativa, profesor Henry. No están cumpliendo su papel, no lo están haciendo. Entonces, si en un centro educativo hay docentes que no cumplen con su deber, con sus funciones, es porque los directivos no han jugado el papel que les corresponde en sus funciones. Pero los administrativos que no están cumpliendo es porque no están siendo supervisados desde sus superiores jerárquicos para que estén cumpliendo con su deber. Entonces, todo eso, como usted dice, afecta a la calidad de la educación. Entonces, aquí no puede la vista solamente y las críticas ir al docente solamente. Aquí el problema de las falencias, de las carencias y de los problemas que no se resuelven es porque hay una incapacidad demostrada en la parte administrativa. Y la ministra actual, con su cara, con su sonrisa, con su voz, que la traen como si fuera una maga, o sea, estuviera haciendo magia, convence con esa proyección, no está haciendo su trabajo. Entonces, esto hay que evaluarlo y sobre esto hay que actuar, porque no podemos seguir así, profesor Henry. Suficiente con lo que veníamos arrastrando, más la profundización con estos 2 años de pandemia antes de la reapertura de las escuelas. Entonces, nos está costando mucho, profesor Henry, ver cómo se adaptan nuevamente los estudiantes, ver cómo nosotros vamos, en el caso de ustedes, cómo ustedes con todo el ánimo de volver a la escuela no pudieron hacerlo, tuvieron que ver cómo por las condiciones, igual que muchos otros centros educativos, nuevamente volver a alternar con los entornos virtuales. O sea, es una situación, una realidad que no se puede tapar con un dedo. Entonces, aquí hay que resolver de inmediato lo que es posible resolver. Faltan sillas, faltan pupitres, faltan un tablero, hay que arreglar la estructura física. O sea, eso hay que hacerlo, pero no podía esperarse ahora. Y definitivamente que esto le está haciendo un grave daño a la calidad de educación de nuestros estudiantes. Sí, profesora, y bueno, usted también ha abordado el tema que continuaba, que es el tema de la extralimitación de funciones de los directivos. Recordemos el decreto 100, que establece pues cuáles son las funciones de todos los que participamos del sistema educativo. Cuando un director, subdirector administrativo, supervisor, inclusive docente, no se ciñe pues a lo establecido en el decreto 100, está en extralimitación de funciones y puede ser presentada una queja administrativa en contra de él. Esta semana hemos tenido pues reporte de un colegio en Bocas del Toro, donde el compañero pues que se le ha dado una incapacidad de 1 mes, no ha terminado la incapacidad y ya se está llamando para que lo saquen de planilla, para que le hagan lo que es la acción de personal, donde lo sacan de planilla si ni siquiera ha terminado los 30 días de incapacidad que tiene. Entonces, es desconocimiento de la ley. Pero, ¿qué sucede, profesora, también? Que es grave que muchos de estos directores allí han sido colocados de a dedo por asignación de funciones, como usted bien dice, docentes que han sido sacados de sus aulas y no tienen la experticia ni los conocimientos para estar como directivo de centros educativos. Entonces, el llamado, como siempre, es a la ministra de Educación, porque es la jefa superior, la que tiene que estar pues dándole seguimiento, supervisión a estos directivos. Recordemos también a los compañeros que
la norma establece el 257, y cuando en un centro educativo el director por alguna manera falta, entonces pues se establece que dentro de los docentes se escogerá a una terna, que el Ministerio de Educación pues escogerá uno de ellos, pero eso es lo regular, no que venga cualquiera de otro lado a ser pues colocado de a dedo allí para dirigir un colegio. Si lo hiciera bien dentro de la normativa, pues prácticamente pues se llevaría de alguna manera, se consideraría de alguna manera que se está haciendo bien, pero cuando hay un enfrentamiento con los docentes y además de esto no se cumple con la ley, realmente pues es lamentable que no se dé el seguimiento y el cumplimiento del decreto 257. Y en ese sentido también, profesora, tenemos reportes de que se está obligando a los docentes a tomar una capacitación en jornada contraria. Contrario a lo que establece la Ley Orgánica de Educación, recordemos a todos los docentes que nuestra obligación de asistir a capacitación es justamente después de nuestro mes de que estamos pues de vacaciones. En ese momento es que la Ley Orgánica, correcto. Exactamente, estamos en obligación de asistir a capacitación. De allí no hay ninguna obligación y sabemos el estrés que constituye, profesora, todos tenemos familia, tenemos hijos que atender y eso sería un estrés para el docente asistir en jornada contraria y luego, primero jornada contraria virtual y luego de manera presencial atender a los estudiantes. Y en ese sentido también la queja, porque hay muchos centros educativos que están atendiendo de manera virtual y presencial, lo están mezclando, cuando aquí siempre ha sido pues de parte de la señora Gorda de Villalobos decir que es solamente de manera presencial, pero en la práctica no es así, profesora. Estamos realmente, no sabemos en algunos centros educativos si estamos presencial o si estamos virtual, porque la verdad que las condiciones no deja que nuestros estudiantes, realmente es una mentira lo que está sucediendo en estos centros educativos, que estudiantes van una semana al mes al centro educativo y ni siquiera se le atiende de manera virtual. Así que es complicado la situación, profesora. Cómo no, saludamos a todos los que en estos momentos están en sintonía. Tenemos bastante compañeros, profesor Henry. Tenemos allí a la compañera Fulvia y bueno, varios compañeros más. Gracias por esa sintonía. Recuerden marcar al 6525-3989, que es el Sistema de Defensoría Laboral del Docente Panameño, para poder atender de manera formal esto. Y le recordamos, el día lunes va a estar la ministra y que la FETEP pues ya contribuyó con un cuestionario. Ojalá que por lo menos un par de preguntas puedan hacérsela a la ministra, porque nuestra intención es que realmente la administración funcione, que la ministra no siga haciendo omisión de funciones, porque esto nos está costando, esto está atentando contra la calidad de la educación de nuestros niños y niñas. Así que es necesario que toda la comunidad educativa presione a que la ministra de Educación cumpla con sus funciones. Sus funciones ya están definidas, ya hay una ley orgánica que implica eso, y ella tiene que hacer supervisión, quién está haciendo su labor o no. No solo los docentes, no, si los directores regionales lo están haciendo, si los supervisores lo están haciendo, si los supervisores regionales lo están haciendo, si los directores nacionales que son puestos de a dedo, cuando hay 7 direcciones nacionales que tienen que ser sometidas a concurso, realmente están cumpliendo con sus funciones. Eso lo tiene que ver la ministra de Educación. Otra cosa, profesor Henry, y es que hay temas administrativos en los que los padres de familia no pueden inmiscuirse o intervenir, porque hay algunos centros educativos donde los padres no quieren. Hay escuelas que fueron construidas por algunas congregaciones religiosas, pero que como ya no pudieron sostener financieramente las mismas, entonces los directores eran alguna de estas personas de la congregación, pero al pasar al Ministerio de Educación ellos no pueden administrar la escuela porque ellos no son funcionarios públicos, porque ellos no son docentes del sistema educativo panameño. Entonces se han hecho concursos
perdón, se han hecho los nombramientos titulares y los padres de familia no quieren aceptar al titular, y esto no puede ser. Los padres de familia no pueden intervenir en la parte administrativa. Si el administrativo incumpliese con sus funciones, ahí entran los padres a hacer sus descargos frente a este tipo de situaciones que haya violentado la ley. Pero esto no se trata de que yo prefiero a este y no prefiero la otra. No, esto no se trata de simpatía ni de caprichos. Esto hay que dejarlo muy claro. Es muy importante la participación de los padres de familia. Pero en este tipo de temas, cuando se cumplen los pasos para lo que es el nombramiento de un directivo a nivel titular, esto hay que respetarlo. Y porque se manejan fondos públicos, entonces el FESE solo puede ser manejado por un funcionario público que esté en la planilla del Estado, que sea docente y que tenga los estudios, tenga la capacidad, tenga los requisitos para poder ejercer esta función. Entonces, de esto hay que tener mucha claridad en ese manejo, porque está sucediendo, profesor Henry, la ministra de Educación no quiere actuar como corresponde, aquí se está faltando al debido proceso por de alguna manera cumplir los caprichos o seguir o supuestamente no querer confrontar con los padres, pero aquí hay decisiones que hay que tomar. Nuevamente está presente la figura de omisión de funciones, señora ministra, y es importante tener claro que así como los colegios privados tienen que cumplir con la ley orgánica, con los lineamientos que dicta el Ministerio de Educación, y no lo están haciendo, asimismo hay, reitero, escuelas de congregaciones que ya no están administrando porque financieramente no lo pueden hacer, y que ha pasado a manos del Ministerio de Educación. Oiga, entonces esto hay que regirlo de acuerdo a como lo establece la ley orgánica. Esto es importante porque está sucediendo, señora ministra, y va a haber actuaciones respecto a esto si no se cumple con la legislación, porque se está obstruyendo, se está obstaculizando lo que es el funcionamiento del centro educativo. Por allí, profesor Henry, solamente pues para ir terminando, que sé que ya estamos terminando, y bueno, vamos a tratar de comprometernos para en el próximo programa tratar de dar algunos consejos. Es importante siempre en las reuniones hacer esto, el acta, firmarla, tener una copia recibido y un compromiso. Esa acta es un compromiso entre los docentes y los directivos. Y si se hacen asambleas con los padres de familia, también es necesario esto para llevar un control de estas situaciones. Y compañeros y compañeras, si hay que denunciar, hay que poner alguna queja, porque hay extralimitación de funciones, hay que hacerlo. Y entonces, esta es parte de la forma, de la formalidad que debe haber dentro de los procesos. Como no, profesora, bueno, de nuestra parte queremos agradecerle a usted, a todos los compañeros a nivel nacional que han sintonizado pues este programa de Defensoría Laboral de la Federación de Trabajadores de la Educación de Panamá. Recordarles pues nuestro número de WhatsApp 6525-3989, solo mensaje de texto para que se mantenga comunicado con nosotros, sugerencias, algún tipo de asesorías o denuncias las puede hacer a través del 6525-3989. Igual pues seguirnos en las redes sociales, compartir este video en sus redes sociales para hacer crecer pues este proyecto de la Federación de Trabajadores de la Educación de Panamá. Recordemos entonces que para defender nuestros derechos tenemos que conocer. ¿Qué conocer? Derecho que no se defiende. Derecho que se pierde. Saluda a Yajaira Vázquez y a la verdadera voz de Veraguas, que también nos estaba sintonizando. No lo podemos mencionar a todos, pero será hasta el próximo. A mi hermano que está por ahí también, José Barrera, está por ahí. Saludos. También. Bueno, gracias por sintonizar. Ricardo Santo también, colega del colegio, estás por ahí. Colegio, qué bueno, excelente. Disculpen a los que no podemos mencionar. Hasta el próximo programa. Gracias. Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a su programa semanal Defensoría Laboral Docente.
de la Federación de Trabajadores de la Educación de Panamá. En breves minutos, mientras Instagram pues avisa a nuestros seguidores y seguidoras, estamos esperando se una al profesor Henry Barrera, quien nos acompaña pues cada vez que realizamos este programa, es nuestro compañero en la dirección y presentación pues de este programa, un programa que busca o cuyo propósito es hacer docencia, es también pues apoyar, orientar, asesorar en lo que es la humano, de los derechos laborales, sobre todo. La Federación de Trabajo de Educación de Panamá es una organización sindical de la cual formamos parte mi persona, el profesor Henry y muchos otros compañeros. Ella está con nosotros, profesor Henry. Bienvenido, profesor Henry, adelante. Muy buenas noches, profesora Yadira. Buenas noches a todos los compañeros que nos a esta hora pues nos están acompañando en este live de la Federación de Trabajadores de la Educación de Panamá. Cómo no, como usted dice, pues, algunas noticias, informaciones, comentarios sobre el ámbito educativo desde la perspectiva de la Federación de Trabajadores de la Educación de Panamá. Aquí estamos, profesora, para comentar entonces esas situaciones que se han estado dando en el ámbito educativo, sobre todo. Cómo no, perfecto. Profesor Henry, usted tiene por allá algunos temas, yo tengo por acá algunas noticias que vamos a comentar, que vamos a tratar de alguna manera analizar, porque es importante para que pues la comunidad educativa esté al pendiente, esté también pues anuente. Este lunes va a estar la ministra de Educación en la Asamblea Nacional. Como Federación de Trabajadores de la Educación hemos contribuido con un cuestionario. Ojalá puedan hacer la mayor parte de las preguntas que hemos aportado para que la ministra pues responda a la nación. Así que por allí pues empezar, profesor Henry, así que comunique pues la agenda de esta noche y luego pues pasamos a comentar después de cada tema algunas de las noticias por acá que tenemos. ¿Cómo no, profesora? Sobre todo pues el tema del pago a los compañeros y compañeras que han iniciado el año escolar 2022 y que efectivamente no han tenido una respuesta positiva. Es lamentable pues lo que está sucediendo con el pago de los compañeros que iniciaron el año escolar. De igual manera, tenemos una gran preocupación por el tema de la seguridad escolar en las escuelas. Hemos tenido pues algunas situaciones dentro de algunos centros educativos que también es importante comentar, y sobre todo para que pongamos todos los docentes y la comunidad educativa en general, como decimos en buen panameño, las barbas en remojo sobre esta situación que se está dando a nivel nacional. También vamos a comentar sobre un tema relacionado a la capacitación docente, algunas arbitrariedades de parte de administrativos, directivos de algunos centros escolares, pues que no respetan la ley orgánica de educación, en el sentido de querer, pues de alguna manera, obligar a los docentes a participar de seminarios en jornadas contrarias. Esa sería, pues, profesora, no sé si usted tiene alguna más por allá. Sí, como no, tenemos por acá, pues, algunas, vamos a ver aquí, hay un colegio en Tocumen en el sector sur de Tocumen, la escuela bilingüe de este sector, pues tiene, dice, más de 2 semanas que no estaban dando clases y le están solicitando al Ministerio de Educación que intervenga porque se cerraron las puertas de este centro educativo, así que vamos a estar viendo, vamos a estar haciendo comentarios de eso. También, pues tenemos acá lo que es, por aquí, pues estuvo lo que fue el ministro de Economía y Finanzas. Hay cosas que a veces no entendemos. Aquí se han pedido pues cantidades de miles de billones en préstamos internacionales y esto realmente pues no se justifica. Y bueno, ¿qué dice el ministro de Economía y Finanzas que no ha sabido dar respuesta a esos miles de millones que se han pedido prestado? Que el presupuesto está abierto y busca revelar pues los gastos. Vamos a ver qué realmente pues el gobierno está haciendo, que seguro no nos van a decir la verdad. Pues entonces, también el tema, profesor Henry, que las primeras semanas, eso está en los lineamientos del 2022, eran semanas
de lo que es nivelación, recuperación, y se habían establecido que no se debían colocar notas, porque esta situación, hay padres de familia que han estado, pues, han tenido que ir a los centros educativos, porque esta situación, pues, se estuvo dando tanto en escuelas oficiales como en escuelas particulares, y esto, pues, estuvo claramente definido de que no se debía tomar notas. Así que esto es lo que pudiéramos señalar, además de que la asamblea, pues, llamó, citó a la ministra para este lunes. Estamos a 26, si no me equivoco, 25 de abril, y traslado de partida, pues, para pagar supuestamente para pagar a trabajadores manuales para que puedan las escuelas tener suficiente personal para mantenimiento. Vamos a ver, mantenimiento y limpieza. Así que vamos a ver. Pero esas serían algunas de las noticias a comentar. Profesor Henry, adelante. ¿Cómo no, profesora? Bueno, entrando en materia, este miércoles anterior se llevó a cabo, pues, una protesta en la inmediación del Ministerio de Educación en Cárdenas de compañeros, pues, que iniciaron este año escolar 2022. Y definitivamente, según el reporte que tenemos allí, esto prácticamente se les dijo que en este momento, pues, está el pago para finales de mayo. La verdad es que, como siempre, falta comunicación de parte del Ministerio de Educación. Esto genera, pues, ciertas dificultades. Sabemos que la situación económica también no es la mejor. Muchos compañeros y compañeras piden prestado, no, de alguna manera, pues, están haciendo su labor docente. Sin embargo, el tema económico es fundamental para que ellos lo realicen. Entonces, en ese sentido, pues, se les dijo que en el mes de mayo, aunque habría que ver si es que la partida existe, profesora, porque como ella está citada en la Asamblea Nacional, podría ser que pidiera entonces un traslado de partida, o no sé. Aunque se supone que cuando estos docentes son nombrados, ya la partida existe. Lo que sí es cierto es que hay falta de gestión administrativa, falta de comunicación de parte del MEDUCA, que debe ser claro a la hora de decirle a los docentes en qué fecha exacta le pagará y cuáles son las dificultades que tiene. Definitivamente que no deberían haber dificultades, porque eso debe obedecer a una planificación de parte del MEDUCA. Sin embargo, esto se ha agravado en esta administración, compañera. Nosotros lo habíamos minimizado con algunos ministros de gobiernos anteriores, se había minimizado. Incluso hubo momentos en que se pagó inmediatamente, el docente entró, a la primera quincena se le pagó, porque habíamos estado siempre, pues, pendientes en hacer ese reclamo al Ministerio de Educación. Sin embargo, hemos visto con preocupación que específicamente en esta administración del señor Cortizo Gorday de Villalobos parece que no le están poniendo la suficiente atención a lo que es el tema del pago de los docentes. Además de eso, también hay reclamo, profesora, por parte de otros compañeros, que se le adeuda deudas, valga la redundancia, de muchos años, y el Ministerio de Educación no dice absolutamente nada. Son pagos vencidos ya, que han entrado en vigencia expirada. Sin embargo, no hay comunicación tampoco de la señora ministra Gorday de Villalobos cuando se hará efectivo el pago a esos docentes que tienen derecho por ejemplo, lo que el aumento de categoría, bueno, una serie de situaciones vencidas como permanencias, y que el MEDUCA, pues, el gobierno nacional, le adeuda a los docentes. Se supone que se hicieron préstamos internacionales para cancelar esos pagos. Sin embargo, vemos con preocupación que no se ha hecho, pero sí, como se ha dicho en algunos programas, por ejemplo, han gastado más de 240 millones en consultorías. Eso quiere decir que entonces sí hay dinero, pero el docente, para poder que se le pague, tiene que expresarse, igual que hicieron los compañeros, pues, este miércoles anterior. Correcto, profesor Henry, importante este punto, porque el Ministerio de Educación está acostumbrado a dejar de último, pues, lo que es su responsabilidad de pago. Bien lo ha señalado usted, o sea, cuando se nombran a los docentes, esto ya tiene que estar presupuestado, porque cuando se hace la matrícula en octubre, ya se sabe más o menos cuántos docentes se van a necesitar para el siguiente año.
Claro que hay estudiantes que son matriculados todavía al inicio del año escolar, pero deben ser ya los menos, y para eso es que tiene que haber un cálculo de un aproximado de estudiantes que pueden en que puede aumentar pues la matrícula. Así que esto es una situación de planificación, de prevención, que es un punto que hemos venido señalando desde hace mucho tiempo, porque el Ministerio de Educación está acostumbrado pues a improvisar, y una de las cosas dentro de esa improvisación, uno de los aspectos dentro de esa improvisación es precisamente el de alguna manera esto no cumplir con la función de pago de salarios cuando le exigen, nos exigen a nosotros docentes de distintas áreas, sean urbanas, sean rurales, nos exigen a nosotros pues un periodo, o sea, una jornada, cumplir con todos los aspectos administrativos, docentes y demás. Sin embargo, el tema de pago queda en un segundo plano. Entonces, ¿cómo puede un trabajador trabajar si no tiene con qué pagar su comida, su transporte y más la manutención de su familia? Entonces, esto es claramente una evidencia de que al Ministerio de Educación no le interesa que el personal que trabaja cobre, sino que trabaje solamente. Entonces, así vemos pues traslado de partida en la Asamblea para aumentar a la Asamblea, para la Comisión de Presupuesto, una serie de traslados para el presidente de la que solicita el presidente de la Comisión de Presupuesto, el señor de Bocas del Toro, y que bueno, que ya le aprobaron 3 corregimientos, un distrito, y bueno, por ahí se va. Entonces, esto es contraproducente, que es lo más importante, ¿no? Realmente aquí. Entonces, esas son las situaciones que a nosotros nos preocupan. Sigue estando la educación como un interés por debajo, muy por debajo del gobierno, y entonces una ministra que omite sus funciones, una ministra que no tiene los pies sobre la realidad educativa en nuestro país. Entonces escuchamos al señor presidente que va a hacer algunos cambios de gabinete, y la última, o sea, ni siquiera está en lista la ministra de Educación. Sin embargo, nuestros estudiantes están sufriendo, y nuestros padres de familia, padres y madres de familia, se han visto obligados a estar en las calles a nivel nacional. Muchos centros educativos, la comunidad ha tenido que salir a protestar por cosas tan mínimas. Hay cosas máximas, pero también hay cosas mínimas que debieron estar allí. Cuando la ministra señaló antes del año escolar hacer su apertura en febrero, dijo que todo estaba preparado, que todo estaba listo para iniciar el año escolar. Parece que solamente había que abrir la puerta, que era solamente eso lo que se necesitaba. Entonces, aquí es importante el papel que están jugando las comunidades educativas que están saliendo a denunciar. Y ojalá el presidente de la República también ponga los pies en la realidad panameña y sobre todo en la realidad educativa, y comience a ver que su ministra estrella realmente no es ni siquiera una pequeña luz de lámpara en el camino. O sea, realmente la ministra de Educación está en otro mundo y está en otro sistema educativo, pero no está en el panameño. Ni y no solamente improvisación, sino omisión de funciones, nos está haciendo mucho daño a la educación panameña. Así que esto, yo diría eso, Henry, y recordaría el 3565, esto, perdón, 6525-3989, que es el número de WhatsApp de lo que es el sistema de defensoría laboral del docente panameño, para que escriban allí, para que hagan sus denuncias y para que de esa manera se pueda llevar pues de una manera más sistemática esta situación de las y los docentes que no le han pagado. Nosotros estuvimos durante estos 2 años anteriores, profesor Henry, enviando cuadros, ¿verdad?, con nombre, lista de docentes que no le habían pagado. Ustedes nos pueden hacer llegar esa información y nosotros entonces elaboramos este tipo de informes. Y bueno, lo hacemos, hacemos la entrega al Ministerio de Educación para que de esta manera se pueda llevar un control, y nos avisan cuando les pagan, por favor, para de esa manera nosotros llevar ese registro. Así que eso es lo que pudiéramos decir con respecto a este punto que usted está señalado, y que es necesario que de una u otra manera esto se regule, porque es un deber el pagar pues a quien trabaja. Entonces lo dejan de último, como si nosotros viviéramos del aire, y realmente somos seres humanos que también necesitamos cobrar para poder vivir. Entonces, por ahí, por ese lado, pues, esto, complementar su,
su comentario, profesor Henry, respecto a este tema, respecto a este punto. Sí, ok, gracias, profesora. Bueno, usted ha tocado también inmediatamente un tema importante, que es el tema de la infraestructura escolar. Casi en todos los programas hemos conversado sobre eso, pero definitivamente que es un tema obligado, ya que, como usted también estableció, algunos centros educativos, muchísimos centros educativos, la comunidad educativa de esos centros educativos han salido a protestar en esta semana y la semana anterior. Allí vimos, por ejemplo, el tema del Artes y Oficios, una escuela insignia aquí del área de Panamá, pues, principalmente una de las primeras escuelas fue del país. La situación de deterioro que tiene ese centro escolar realmente es deplorable, es lamentable, porque allí se forman sobre todo profesionales en el área técnica. Y como bien establecen los docentes, exactamente ahí mismo, al lado del Instituto Melchor Lazo de la Vega, o Arte y Oficio, como se conoce, pues está una edificación hecha para el ICSE, que no se ha estado utilizando y que es muy probable que no se vaya a utilizar. Entonces, ¿por qué no darle estas instalaciones al Instituto Artes y Oficios para que ellos pues realicen sus prácticas, los estudiantes salgan con la formación debida? Igual se habla del tema del FESE, profesora, porque la verdad es que ha quedado muy mal el señor presidente en relación al FESE. Sabemos que las escuelas tienen necesidad de todo, ¿no? Sobre todo nos comentan muchos compañeros que el tema pues de bienestar estudiantil es muy difícil para hacerlo realidad, sobre todo en el tema, por ejemplo, de apoyar a los estudiantes con los pasajes, con los uniformes, con la alimentación. Sabemos que hay familias que están golpeadas económicamente y que en estos momentos ese aporte sería interesante, sería importante, pero tenemos reporte de que no se ha podido ejecutar ese tema de bienestar estudiantil para el apoyo de nuestros estudiantes. Entonces, el tema de infraestructura escolar, profesora, yo sé que usted tiene informe de otras escuelas más que han salido. Por ejemplo, tengo informe de una escuela en el área de la comarca en Veraguanal, la escuela Crinchadrúa de Puerto Indio. Se me envió imágenes donde están los salones, pero no hay ni una sola silla, profesora. Entonces, pues, ¿cómo pretenden que nuestros estudiantes entren a dar clase en estas condiciones? Igual, la calor que existe dentro de las aulas escolares de muchos centros educativos, recordemos que muchos centros educativos tienen aires acondicionados y que están totalmente selladas, pero cuando hemos regresado nos hemos encontrado que los aires acondicionados no funcionan. Así que imagínense cómo está eso, además del hacinamiento dentro de los salones, porque definitivamente que ha habido un aumento de la matrícula escolar en cada uno de los salones, así que es difícil. Nosotros quisiéramos pues llamar a estos periodistas, a estos medios de comunicación que tanto querían que regresáramos a las clases, sin embargo ahora no se pronuncian por las condiciones que tienen los centros escolares, que realmente son deplorables y lamentables, porque tenemos sí un sistema educativo que realmente no está proviendo de las condiciones necesarias para que un estudiante aprenda. En las condiciones que tenemos ahora mismo, realmente el estudiante no aprende, profesora. Estamos engañándonos, diciendo que estamos en el año escolar, pero las condiciones son muy, muy difíciles para que el estudiante pueda aprovechar el año escolar. Correcto, profesor Henry. A eso le sumamos la escuela de Tebujo, una escuela que se cayó totalmente y pues están en el patio, a la intemperie, pues recibiendo clases de las y los estudiantes, porque los docentes son responsables, están allí cumpliendo con su trabajo. Sin embargo, aun cuando pudiese decirse, oye, pero es bueno que los estudiantes estén compartiendo con la naturaleza, sí, pero el problema es que ya llegó el tiempo de las lluvias, ya llegó el tiempo en que esto, pues el tiempo meteorológico exige cubrirse, y también está el tema de que para sobre todo las áreas de difícil condición laboral, el tema de deslizamientos, inundaciones, se convierte en un problema muy grande, ¿no? Entonces, es inconcebible que se esté dando esta situación. Bueno, la escuela se cayó totalmente. Como les decía en las noticias, vamos a compartir aquí también esa escuela de bilingüe.
que tiene más de 2 semanas de estar cerrada es porque le faltan trabajadores manuales. Aparentemente es una escuela muy grande, tiene 3 pisos, pero no tiene tantos estudiantes, entonces el asunto es que se requiere personal para poder mantener limpio, pues, el espacio, el edificio, el área que se utiliza. Así que, bueno, los padres de esta escuela bilingüe, el sector sur de Tocumen, pues, hizo sus respectivas denuncias. Y así, pues, también todas aquellas, aquellos centros educativos donde no hay agua potable y donde todavía hay algunas construcciones a medias. Así que esto, tenemos varias escuelas también en la comarca que están allí funcionando, pero no tienen las condiciones para ello. Así que efectivamente, profesor Henry, la idea de regresar, de abrir las escuelas, no era simplemente abrir la puerta, era que había que preparar, pues, las condiciones para ello, pero aquí no se ha invertido para que esa vuelta a las escuelas físicamente fuera agradable, fuera un ambiente adecuado para aprender. Entonces, hay algunos edificios que son trampa de muerte porque precisamente, pues, no se tiene las condiciones para que las y los estudiantes estén, en esos espacios. Entonces, esto nos indica, profesor Henry, que realmente la ministra de Educación nunca preparó, el presidente de la República nunca destinó, nunca se preocupó ni destinó dinero para que esa preparación de las escuelas se diera ante esta apertura, pues, de los centros de manera física, porque estuvimos 2 años, sí, desde, pues, la educación a distancia, en modalidad a distancia y también en entornos virtuales. Así que lo que pudiéramos comentar allí, profesor Henry, pero esto nos indica, se está terminando, estamos con el equipo técnico terminando un trabajo, un estudio, tal cual se hizo en el 2017 cuando la huelga de difícil condición laboral se presentó un documento, un memorial a la Defensoría del Pueblo. Ahora también se está por presentar prontamente este trabajo de investigación, esta compilación, y donde se hacen comparaciones de la situación de la estructura física de los centros escolares. Hay algo que no han aprendido todavía ni los funcionarios que se mantienen en el Ministerio de Educación, gobierno tras gobierno, ni quienes son escogidos de a dedo como ministros de Educación, como directores nacionales o viceministros. Incluso con la incongruencia de tener un viceministerio de infraestructura, ahora es cuando peor estamos, porque se supone que debería haberse notado una diferencia, una mejoría en la atención de lo que es el tema de infraestructura. Pero, profesor Henry, lo que pasa es que podrán ser muy ingenieros o arquitectos o lo que sea, pero aquí se requieren algunos estándares de calidad para evaluar, para diagnosticar, para darle seguimiento y tratamiento a las condiciones de los centros educativos. Así que de nada valen los estudios, los títulos, si realmente no se pone en práctica los mismos, no se planifica, ni tampoco se trabaja desde lo que es plan de gestión de riesgo. Así que con todas esas falencias, o sea, que hay una ausencia total, no solo de políticas públicas, profesor Henry, sino de mecanismos de atención técnico, científico y administrativa de lo que son las estructuras físicas. Así que pudiéramos agregar eso a este tema, y que entonces pronto entregaremos a la Defensoría del Pueblo, pues, este informe, para que de esta manera se vea que es una improvisación sistemática, es un abandono sistemático la forma en que el Ministerio de Educación, pues, ve lo que es el aspecto de estructura física. O sea, que no es algo de ahora, es que ya es sistemático, es permanente, una actitud que han asumido todas las autoridades. Pero lo peor de todo es que no aceptan las recomendaciones, no toman en cuenta las recomendaciones que se hagan. Y aquí es importante la intervención de la Defensoría del Pueblo, porque aquí se están violentando derechos, profesor Henry, porque aquí hay un derecho humano fundamental, y es el derecho a la salud y a la seguridad. Y si los centros educativos, estas estructuras físicas, no están en condiciones, se está poniendo en peligro la vida y la salud de las y los estudiantes. O sea, que no estamos hablando ni siquiera del COVID como un problema, estamos hablando del riesgo que implica que nosotros estemos en estos espacios
espacios contaminados, espacios que están cerca de áreas peligrosas, de peligros biológicos, de ruidos, y que la misma estructura física esto tiene peligros por la acometida eléctrica, por la batería sanitaria colapsada, por el tema de falta de iluminación, y porque hay rajaduras, hay fisuras que ya pues la estructura física está cediendo. Todo esto es tema de higiene y de seguridad en las escuelas. Entonces, no hay realmente una preocupación de parte de la ministra de Educación y del presidente de la República frente a esto, pero sigue siendo una estrella y no aparece entre los que van a cambiar. Pero decir que para el presidente de la República, pues la ministra está haciendo todo de manera excelente. Así que, profesor Henry, eso es lo que pudiéramos agregar a este punto. Estándares de calidad para evaluar, para darle tratamiento. Y sobre todo, profesor Henry, no hay mecanismos de resolución de conflictos. Aquí esperan a que las comunidades educativas salgan a protestar en las calles y que entonces se le lleve a los antimotines y demás. O sea, la fuerza, querer aplacar el cansancio, el agotamiento de los padres y madres de familia ante una prácticamente omisión de funciones y también un abandono y poco importa de parte del gobierno. Cierto, profesora. Bueno, y además de bueno, el tema que usted está tratando, queremos mencionar la compañera Laguachi, acaba de escribirnos allí. Efectivamente, compañera, si de eso se trata el programa, nosotros pues democráticamente, como son los principios de nuestra organización, esperamos que todos los docentes puedan expresar pues lo que sucede en su centro educativo. Eso es sumamente importante y para eso pues nosotros contamos con el número de Defensoría Laboral de la Federación de Trabajadores de la Educación de Panamá, 6525-3989, donde usted puede hacer llegar sus reportes, sus quejas, algún tipo de asesoría que necesite, pues allí le estaremos esperando, solamente con mensajes de texto, por favor, y de acuerdo a la urgencia de lo que usted pone, allí mismo se le contestará. Profesora, y al tema de infraestructura, todo lo que usted ha mencionado allí, se une entonces el tema de seguridad, porque hemos tenido reporte esta semana, sobre todo del área la 24 de diciembre, un colegio ahí que es una escuela pues de primaria, de básica general, ha tenido pues un evento donde entraron los dueños del ajeno, malhechores, y han asaltado a todos los que estaban allí, incluyendo docentes, y con armas en mano, ¿eh? Así que es un tema muy delicado, profesora. Nosotros queremos decirle a los compañeros a nivel nacional que pongan sus manos, barbas en remojo. Recordemos que nosotros debemos exigirle a la dirección del colegio la seguridad nuestra y de los estudiantes. Para eso pues debe haber siempre un portón que debe estar custodiado por una persona y que efectivamente debe permanecer cerrado y custodiado en todo momento. Eso es sumamente importante, sobre todo en áreas rojas. Recordemos que siempre hemos abogado por el tema de difícil condición laboral, profesora, y que se refiere no solamente a los compañeros que trabajan en áreas de difícil acceso, sino también a esos compañeros que laboran y que laboramos en esas áreas rojas, donde sabemos que se dan eventos pues por el tema social. Así que es importante que subrayemos este tema, lo tomamos en cuenta para que podamos evitar situaciones lamentables como la ocurrida pues en este centro educativo ya mencionado. Recordemos que también fue una lucha nuestra el tema pues de que se emitiera algún tipo de normativa para evitar pues que se ingresara cualquier persona a los centros educativos. Esto se dio con el caso de la compañera Silvia Esther Godoy. Recordemos que la compañera Silvia Esther Godoy fue asesinada por un padre de familia dentro del centro educativo, y a raíz de eso y de nuestra lucha en su momento, pues logramos un resuelto que establece la normativa para el tema del ingreso a los centros educativos. Así que eso necesitamos que lo estudien, que lo tengan siempre presente, y sobre todo también hay un llamado a las autoridades, sobre todo de policía,
que deben mantener pues una comunicación con los centros educativos, determinar ciertos programas de seguridad, porque además de eso, profesora, los docentes estamos expuestos, los que somos sobre todo de la comisión de disciplina, se expone muchísimo al docente por pues querer de alguna manera mejorar lo que es el comportamiento de nuestros estudiantes, y es una responsabilidad a la que no queremos pues dejar pasar, pero sí es una responsabilidad difícil para los compañeros y compañeras que forman parte de esa comisión de disciplina y que necesitan el apoyo de las autoridades, sobre todo de policía. Correcto, profesor Henry. Entonces, este tema de seguridad definitivamente tiene que ser un tema pues prioritario a tratar, pero el problema, profesor Henry, es eso, o sea, que no hay planificación aquí. Lo que hacen es salir en la medida en que sale un foco de protesta, allí va la ministra de Educación y se mueve de un lado a otro para ir a apagar ese fuego, pero al final no hay una solución basada en estándares de calidad. Como no hay estándares de calidad, por eso que todo aquí es al ojo, a la interpretación, así vamos a seguir. Queremos agradecerle, como usted bien dice, a la Huachi por su sintonía y las observaciones que hizo. Efectivamente, nosotros como docentes tenemos que hacernos todos los problemas, compartirlo, identificarlo, igual que lo hacen los padres de familia. Entonces, esto es importante porque de esta manera contribuimos. Fíjese, eso que la noticia que yo pues anunciaba al inicio, el tema aquí de presupuesto abierto, que supuestamente este presupuesto anunciado por el ministro de Economía y Finanzas es para revelar los gastos y supuestamente cumplir con el tema de transparencia. Es que Panamá fue muy mal calificada en tema de transparencia. Lleva varios años, profesor Henry, y todos los que nos están escuchando en estos momentos y nos están sintonizando, toda esta audiencia, Panamá lleva más de una década con este problema, con números muy bajos en el tema de cumplimiento de transparencia en el uso de los fondos públicos. Entonces, por eso mismo, porque los fondos no se están destinando a las necesidades sociales, a las prioridades de la población, sino que se están yendo, se están trasladando para una serie de renglones que están satisfaciendo es a quienes quieren reelegirse en algunos puestos y a los que están creando distritos y corregimiento a la diestra y siniestra, como que eso es lo que va a resolver el problema que tenemos, cuando aquí se requiere planificación, estándares de calidad, se requiere hacer evaluaciones, se requiere hacer verdaderas inversiones, se requiere controles en el uso de los fondos públicos, hacer informes para cumplir con la transparencia, veeduría ciudadana, control social, auditoría social para llevar un control de los fondos públicos. Así que esto más viene siendo como una forma para tratar de ver cómo le echan agua fría, ¿no?, a este tema de que Panamá no ha salido bien evaluada en los temas de transparencia. Entonces, en ese sentido, va este tema también, profesor Henry, de la transparencia. También tiene que ver con este tema de cómo se planifica la atención de la estructura física y de la seguridad, porque es parte de la planificación que tiene que tener el gobierno como tal con los temas más sensitivos. Así que eso lo uniría pues yo a este tema, y ese traslado de partidas que supuestamente ya se dio o se va a dar, que son para 500 posiciones para cocineras, contratar cocineras supuestamente, contratar inspectores, contratar trabajadores manuales. Ojalá realmente eso se dé, aunque sabemos que esta situación es más bien para cubrir algunas demandas del partido gobernante, profesor Henry, que ya pues ha pasado por algunas situaciones a nivel interno y que están buscando ver cómo se van a ubicar para el 2024. Así que más bien por allí va la situación, porque recordemos algo, 2019, cuando entra este gobierno, despide masivamente a trabajadores manuales, cuando ellos son fundamentales en los centros educativos. Y 2020, antes de que se anunciara la pandemia, habían despedido masivamente otra cantidad de trabajadores manuales, sin importar si eran discapacitados, si tenían familia discapacitada, si estaban enfermos con enfermedades crónicas, nada de eso les importó. Así que esto forma parte de la transparencia, profesor Henry. ¿Cómo se manejan
los nombramientos de personas que son fundamentales, funcionarios administrativos fundamentales en un centro educativo. De eso también se trata la transparencia. Entonces, que realmente los fondos públicos se destinen a lo que se requiere, pero también que se planifique cómo se van a hacer los nombramientos, cuánto se necesitan. En este punto de transparencia, profesor Henry, y de planificación, también voy a agregar un punto que es importante. El Ministerio de Educación ha seguido manejando el tema, todo, nombramientos, matrícula, todo, de la misma manera como si aquí no hubiese pandemia. Cuando se supone que estamos en una pandemia, aunque se hayan abierto los bloques económicos, esto requería que los procesos y procedimientos que ya se habían, que ya se han establecido y que se han utilizado durante mucho tiempo, se reformaran o modificaran y se adaptaran a la realidad del momento, profesor Henry. Aquí se requiere una prematrícula, porque en octubre se da una matrícula o una prematrícula, y en al inicio del año escolar también, pero si se hiciera una prematrícula antes de octubre, esa prematrícula debe preparar al Ministerio de Educación para cuántos docentes se necesitan, y cuando vienen los nombramientos ya en lo que es finales de octubre, noviembre, que van a salir las plazas que se van a publicar, ya se tiene esa cantidad prevista, igual que el tema del presupuesto para el pago de ellos. Pero el problema aquí es que, profesor Henry, se están manejando los procesos y procedimientos como si no hubiese pandemia. El tema de los nombramientos debía darse con celeridad. Es decir, no pueden demorar los mismos tiempos. Aquí había que modificarlos, adaptarlos. Entonces, realmente, pues aquí hay una incapacidad administrativa demostrada y una omisión de funciones demostrada. A la par de esto, profesor Henry, ¿qué pasó con los niños del CENIAF, con los niños de los albergues, que también son estudiantes y que no estaban recibiendo clases a distancia ni en entornos virtuales durante lo que fue la cuarentena de estos 2 años de pandemia? ¿Cómo ha quedado eso? ¿Cómo están nuestros niños que fueron violados, que fueron abusados? ¿Cómo están? O sea, ¿qué está pasando con estos niños y estas niñas? Entonces, esto se ha quedado pues en el silencio y aquí no hay ningún tipo de informe hacia la población. Igual que, profesor Henry, este tema de transparencia también implica los informes del FESE, como usted señaló hace un momento. La ministra todavía no ha salido a decir qué pasó con las dos partidas del 2020 y dos partidas del 2021. No lo ha hecho. ¿Dónde está ese dinero? Quisiéramos saber, porque se necesitan en los centros educativos. Bueno, profesora, usted ha traído un tema muy importante y es el tema específicamente de lo que es la organización escolar. En eso nosotros queremos hacer una denuncia porque tenemos reportes públicamente en reuniones que se han realizado dentro de los colegios donde se le ha dicho a los docentes que el próximo año el Ministerio de Educación está exigiendo que se le lleve a la máxima carga horaria posible, que esté 30 horas, y que las organizaciones docentes que establezcan menos de eso van a ser rechazadas. Nosotros tenemos conocimiento que es, de acuerdo a la ley orgánica, el decreto 203 también, la carga horaria es de 24 a 30 horas, eso no se ha cambiado. Si Meduca quiere colocar pues esa exigencia en las organizaciones escolares, debería cambiar entonces la normativa. Por lo tanto, si una organización escolar, la carga horaria del docente está dentro de 24 a 30 horas, está dentro de la normativa. Así que no se puede estar rechazando organizaciones escolares en ese sentido. Le pedimos a los directivos que sean fuertes en ese sentido de defender sus organizaciones escolares. Y esto lo que trae, profesora, es una mala calidad de la educación, porque mientras más carga horaria usted le dé a un docente, menos tiempo tendrá para atender de manera individual a los estudiantes. Inclusive, ya comenté el tema de lo que es la comisión de disciplina, que es una comisión que lleva muchísimo tiempo, y definitivamente que los docentes con carga horaria máxima de 30 horas les es difícil llevar carga horaria, llevar, por ejemplo, una consejería, llevar también comisiones de disciplina, etcétera, etcétera. O sea, el trabajo docente no se establece solamente dentro de dar clases nada más, sino que hay otras actividades que también son necesarias circundantes al tema de docencia
que no se pueden dejar por fuera dentro del tema educativo. Así que es una denuncia que queremos resaltar en el tema de las organizaciones escolares. Por favor, señores directores, el tema de la normativa en cuanto a la carga horaria no se ha cambiado. Uneduca sea respetuoso de la ley. Si usted quiere hacer esto que están estableciendo de manera pues prácticamente dictatorial, sin hacerlo por escrito, entonces pues cambien la normativa para que eso sea viable. Ciertamente, profesora, no sé si tiene algún comentario en ese sentido. Sí, profesor Henry, en este mismo tema es importante hacer una auditoría de personal también, porque lo que ocurre es que en los centros educativos se están necesitando docentes, pero hay docentes que han sido sacados para ponerlos como supervisores de a dedo, cuando aquí ya hay una normativa sobre el tema de las supervisiones y las direcciones. Aquí esos espacios se tienen que someter a lo que es un concurso, igual que las direcciones regionales. Aquí se tienen que someter a un concurso y que personas que sean capaces, demuestren la capacidad para ejercer estos cargos. Entonces está ocurriendo eso y entonces en los centros educativos se están necesitando docentes, pero esos docentes son sacados de las escuelas y son colocados como porque tienen algún tipo de vínculo del partido o conocen a alguien dentro del gobierno y se están haciendo este tipo de movimientos. Esto que realmente lo que están es perjudicando a la niñez, a la juventud. Entonces, cada quien que quiere ser director o supervisor, lo que tiene que hacer es prepararse y participar en el concurso y demostrar su capacidad. Pero no puede ser que usted haya elegido ser docente, usted tiene un puesto en una escuela, pero ya no quiere dar clases y simplemente pues que lo pongan, la pongan o lo pongan de a dedo. Hay que hacer una auditoría de personal, porque si ya hay un personal destinado para educación, para docencia, entonces que cumpla con su papel, y los que quieran ser administrativos que participen en un concurso. Esto hay que regularlo, profesor Henry, porque hay un grave daño, igual que los movimientos ilegales, los movimientos internos ilegales que se están dando en los centros educativos. Entonces esto, para eso existe lo que es el concurso de traslado. Entonces todavía hay situaciones como estas y le hacen mucho daño. Entonces parte de este tema tiene que ver con las organizaciones docentes, como bien usted lo planteó, cuando es necesario hacer estos cambios. Entonces también la actualización de los educadores, porque a veces uno hace el reclamo y no te actualizan y no apareces en el centro educativo que es, apareces en el anterior antes del traslado. Entonces esto hay que ordenarlo, profesor Henry, pero aquí parece que la mirada de la ministra y de algunos sectores esto que siempre pues han sido parte de una campaña de persecución hacia la profesión docente, solamente quieren enfocar que la educación es responsabilidad del docente, y no es así. Aquí hay una responsabilidad administrativa, profesor Henry. No están cumpliendo su papel, no lo están haciendo. Entonces, si en un centro educativo hay docentes que no cumplen con su deber, con sus funciones, es porque los directivos no han jugado el papel que le corresponde en sus funciones. Pero los administrativos que no están cumpliendo es porque no están siendo supervisados desde sus superiores jerárquicos para que estén cumpliendo con su deber. De todo eso, como usted dice, afecta a la calidad de la educación. Entonces aquí no puede la vista solamente y las críticas ir al docente solamente. Aquí el problema de las falencias, de las carencias y de los problemas que no se resuelven es porque hay una incapacidad demostrada en la parte administrativa. Y la ministra actual, con su cara, con su sonrisa, con su voz, que la traen como si fuera una maga, o sea, estuviera haciendo magia, convence con esa proyección, no está haciendo su trabajo. Entonces esto hay que evaluarlo. Y sobre esto hay que actuar, porque no podemos seguir así, profesor Henry. Suficiente con lo que veníamos arrastrando, más la profundización con estos 2 años de pandemia antes de la reapertura de las escuelas. Entonces, nos está costando mucho, profesor Henry, ver cómo se adaptan nuevamente los estudiantes, ver cómo nosotros vamos, en el caso de ustedes, cómo ustedes con todo el ánimo de volver a la escuela no pudieron hacerlo, tuvieron que ver cómo por las condiciones, igual que muchos otros centros educativos, nuevamente volver a alternar con los entornos virtuales. O sea, es una situación, una realidad que no se puede tapar con un dedo. O sea, aquí hay que resolver
de inmediato lo que es posible resolver. Faltan sillas, faltan pupitres, faltan un tablero, hay que arreglar la estructura física, o sea, eso hay que hacerlo, pero no podía esperarse ahora. Y definitivamente que esto le está haciendo un grave daño a la calidad de educación de nuestros estudiantes. Sí, profesora, y bueno, usted también ha abordado el tema que continuaba, que es el tema de la extralimitación de funciones de los directivos. Recordemos el decreto 100 que establece pues cuáles son las funciones de todos los que participamos del sistema educativo. Cuando un director, subdirector administrativo, supervisor, inclusive docente, no se ciñe pues a lo establecido en el decreto 100, está en extralimitación de funciones y puede ser presentada una queja administrativa en contra de él. Esta semana hemos tenido pues reporte de un colegio en Bocas del Toro, donde el compañero pues que se le ha dado una incapacidad de un mes, no ha terminado la incapacidad y ya se está llamando para que lo saquen de planilla, para que le hagan lo que es la acción de personal, donde lo sacan de planilla si ni siquiera ha terminado los 30 días de incapacidad que tiene. Entonces es desconocimiento de la ley. Pero ¿qué sucede, profesora, también? Que es grave que muchos de estos directores allí han sido colocados de a dedo por asignación de funciones, como usted bien dice, docentes que han sido sacados de sus aulas y no tienen la experticia ni los conocimientos para estar como directivos de centros educativos. Entonces el llamado, como siempre, es a la ministra de Educación, porque es la jefa superior, la que tiene que estar pues dándole seguimiento, supervisión a estos directivos. Recordemos también a los compañeros que la norma establece el 257, y cuando en un centro educativo el director por alguna manera falta, entonces pues se establece que dentro de los docentes se escogerá a una terna que el Ministerio de Educación pues escogerá uno de ellos. Pero eso es lo regular, no que venga cualquiera de otro lado a ser pues colocado de a dedo allí para dirigir un colegio. Si lo hiciera bien dentro de la normativa, pues prácticamente pues se llevaría de alguna manera, se consideraría de alguna manera que se está haciendo bien. Pero cuando hay un enfrentamiento con los docentes y además de esto no se cumple con la ley, realmente pues es lamentable que no se dé el seguimiento y el cumplimiento del decreto 257. Y en ese sentido también, profesora, tenemos reportes de que se está obligando a los docentes a tomar una capacitación en jornada contraria. Contrario a lo que establece la Ley Orgánica de Educación, recordemos a todos los docentes que nuestra obligación de asistir a capacitación es justamente después de nuestro mes de que estamos pues de vacaciones. En ese momento es que la Ley Orgánica, correcto. Exactamente, estamos en obligación de asistir a capacitación. De allí no hay ninguna obligación y sabemos el estrés que constituye, profesora, todos tenemos familia, tenemos hijos que atender y eso sería un estrés para el docente asistir en jornada contraria y luego, primero jornada contraria virtual y luego de manera presencial atender a los estudiantes. Y en ese sentido también, pues también la queja porque hay muchos centros educativos que están atendiendo de manera virtual y presencial, lo están mezclando, cuando aquí siempre ha sido pues de parte de la señora Gorda de Villalobos decir que es solamente de manera presencial, pero en la práctica no es así, profesora. Estamos realmente, no sabemos en algunos centros educativos si estamos presencial o si estamos virtual, porque la verdad que las condiciones no deja que nuestros estudiantes, realmente es una mentira lo que está sucediendo en estos centros educativos, que estudiantes van una semana al mes al centro educativo y ni siquiera se le atiende de manera virtual. Así que es complicado la situación, profesora. Cómo no, saludamos a todos los que en estos momentos están en sintonía. Tenemos bastante compañeros, profesor Henry, tenemos allí a la compañera Fulvia y bueno, varios compañeros más, gracias por esa sintonía. Recuerden marcar al 6525-3989, que es el Sistema de Defensoría Laboral del Docente Panameño, para poder atender de manera formal esto. Y le recordamos, el día lunes va a estar la ministra y que la FETEP pues ya contribuyó con un cuestionario. Esto, ojalá que por lo menos un par de preguntas puedan hacérsela a la ministra, porque nuestra intención es que realmente la administración funcione, que
que la ministra no siga haciendo omisión de funciones, porque esto nos está costando, esto está atentando contra la calidad de la educación de nuestros niños y niñas. Así que es necesario que toda la comunidad educativa presione a que la ministra de Educación cumpla con sus funciones. Sus funciones ya están definidas, ya hay una ley orgánica que implica eso, y ella tiene que hacer supervisión, quién está haciendo su labor o no, no solo los docentes, no, si los directores regionales lo están haciendo, si los supervisores lo están haciendo, si los supervisores regionales lo están haciendo, si los directores nacionales que son puestos de a dedo, cuando hay 7 direcciones nacionales que tienen que ser sometidas a concurso, realmente están cumpliendo con sus funciones. Eso lo tiene que ver la ministra de Educación. Otra cosa, profesor Henry, y es que hay temas administrativos en los que los padres de familia no pueden inmiscuirse o intervenir, porque hay algunos centros educativos donde los padres no quieren. Hay escuelas que fueron construidas por algunas congregaciones religiosas, pero que como ya no pudieron sostener financieramente las mismas, entonces los directores eran alguna de estas personas de la congregación, pero al pasar al Ministerio de Educación ellos no pueden administrar la escuela porque ellos no son funcionarios públicos, porque ellos no son docentes del sistema educativo panameño. Entonces se han hecho los nombramientos titulares y los padres de familia no quieren aceptar al titular, y esto no puede ser. Los padres de familia no pueden intervenir en la parte administrativa. Si el administrativo incumpliese con sus funciones, ahí entran los padres a hacer sus descargos frente a este tipo de situaciones que haya violentado la ley. Pero esto no se trata de que yo prefiero a este y no prefiero la otra, no, esto no se trata de simpatía ni de caprichos. Esto hay que dejarlo muy claro. Es muy importante la participación de los padres de familia, pero en este tipo de temas, cuando se cumplen los pasos para lo que es el nombramiento de un directivo a nivel titular, esto hay que respetarlo, y porque se manejan fondos públicos. Entonces el FESE solo puede ser manejado por un funcionario público que esté en la planilla del Estado, que sea docente y que tenga los estudios, tenga la capacidad, tenga los requisitos para poder ejercer esta función. Entonces de esto hay que tener mucha claridad en ese manejo, porque está sucediendo, profesor Henry, la ministra de Educación no quiere actuar como corresponde, aquí se está faltando al debido proceso por de alguna manera cumplir los caprichos o seguir o supuestamente no querer confrontar con los padres, pero aquí hay decisiones que hay que tomar. Nuevamente está presente la figura de omisión de funciones, señora ministra, y es importante tener claro que así como los colegios privados tienen